Buenas, hoy veremos una partida celebrada el año 1982 entre Slim Bouazizi, un gran maestro tunisiano, y el campeón mundial de ajedrez Anatoly Karpov. Esta partida es un ejemplo magistral para aprender a identificar y atacar peones débiles. Slim tenía las piezas blancas y abrió con peón e4. Karpov respondió con peón e5 y tras caballo f3, caballo c6 y alfil c4, el gran maestro tunisiano plantea una apertura italiana. La fase de apertura y buena parte del medio juego se desarrolló sin grandes altibajos. Así pues, saltaremos directamente a la jugada 21 tras dama g5 por parte de Karpov. En este momento, la partida está igualada, con una ligerísima ventaja blanca tal y como señala el módulo. Por ejemplo, después de la hipotética jugada dama e2 seguido de caballo f1 y caballo e3, las blancas tendrían una pequeñísima ventaja. Aunque ambos jugadores tienen peones doblados, el peón doblado en la casilla e6 es más débil que el peón en la casilla g2. Por regla general, un peón débil se define como aquel peón que no puede ser defendido por otro peón. Esta definición la usaremos muchas veces a lo largo de este vídeo. Slim continuó con dama e3, que es una imprecisión ya que permite a Karpov doblar los peones blancos en la columna e tras dama por e3 y peón f por e3. Como la estructura de peones ha cambiado, la evaluación de la posición también cambia. Hace casi 300 años, el maestro Philidor ya advirtió que los peones son el alma del ajedrez. De esta forma poética, Philidor nos quiso decir que la evaluación de una posición de ajedrez está muy influenciada por la estructura de peones. Analicemos la estructura de peones actual. Los peones en las casillas e3 y e6 son débiles. No obstante, como ambos jugadores tienen esta debilidad, podemos decir que se compensan. Bien, ¿qué otros peones débiles hay? Los peones blancos en las casillas G4 y D3 son débiles. Sin embargo, los peones en las casillas H6 y D6 no lo son, ya que están bien defendidos por los peones en C7 y G7. Así pues, si hacemos un balance de peones entre ambos lados, Karpov tiene una debilidad y Slim tiene 3. Por tanto, las negras salen ganando. Usando esta simple evaluación, podemos determinar que Karpov tiene una estructura de peones superior. Dicho esto, aún queda un largo camino para generar una ventaja decisiva de esta estructura de peones. Tras peón f por e3, Karpov jugó peón g5, una buena jugada que fija el peón débil en la casilla g4. Si una estructura de peones nos es favorable, parece una buena idea realizar una jugada que mantenga dicha estructura. Además, el peón negro en la casilla g5 está bien defendido por el peón en la casilla h6. Slim continuó con torre f1, rey g7 evitando la invasión de la torre blanca y rey f2, preparando la marcha del rey a la defensa de los peones de las casillas g4 o d3. En este momento, Karpov realizó una jugada posicional magnífica. La jugada en cuestión es caballo b8. El propio módulo aplaude esta jugada, a pesar de que a primera vista puede parecer extraña. En este canal ya vimos un movimiento muy parecido en la partida entre Karpov y el gran maestro argentino Miguel Ángel Quinteros. Les dejo el link en la parte superior del vídeo. Volvamos a la partida. El movimiento caballo b8 prepara una maniobra de caballo que pretende atacar los peones débiles blancos. Después de caballo b8 y caballo d7, habría dos opciones. Caballo f6 atacando el peón débil en la casilla g4 o caballo c5 atacando el peón débil en la casilla d3. La elección de las negras dependerá de cómo su rival organice las defensas. Además, el caballo negro en la casilla c5 también podría ir a la casilla a4, atacando el peón débil en la casilla b2. Sin duda, las perspectivas del caballo de Karpov son muy prometedoras. Slim continuó con caballo f3, llevando el caballo de vuelta al juego. Caballo d7 y rey g3. Una vez el rey blanco se ha comprometido a defender el peón en g4, el caballo negro evita dirigirse a la casilla f6. Por lo tanto, Karpov jugó caballo c5 atacando el otro peón débil y Slim lo defendió con torre d1. Fíjense que la flexibilidad en ajedrez también es una buena arma. La marcha del caballo negro desorganiza las defensas blancas ya que el rey blanco está algo lejos del centro. Y la torre blanca está inactiva defendiendo un solo peón blanco. Después de torre d1, Karpov puso en marcha la segunda fase de su plan, activar la torre negra.
La única columna abierta es la columna F. No obstante, no parece una buena opción ya que está bloqueada por el caballo en la casilla F3. Así pues, Karpov jugó peón a 5, que pretendía activar la torre por sexta fila. Además, una torre en la casilla B6 y un caballo en la casilla 4 podrían ejercer mucha presión al flanco de dama de las blancas. Slim acercó su rey inactivo al centro con rey F2, torre A6 y en este momento las blancas deberían haber activado la alarma de peligro táctico. Karpov está amenazando caballo A4, que gana un peón. Sin embargo, Slim jugó rey E2, que es un error serio ya que conlleva la pérdida de dicho peón. Después de rey E2 y caballo A4, no hay una buena manera de defender los peones del flanco de dama. Si por ejemplo, torre D2, las negras jugarían torre B6 ganando o bien el peón de la casilla B2 o el de la casilla C3. Fíjense en la posición del caballo negro y de los peones blancos. El caballo en la casilla A4 está realizando un ataque doble a los peones. Como el peón en la casilla B2 es la base de la cadena, es imposible que los peones puedan defenderse entre ellos. Este motivo táctico vale la pena recordarlo, ya que nos puede ayudar a determinar la mejor casilla para un caballo. Volvamos a la partida. Tras caballo A4, Slim jugó peón D4, admitiendo que iba a perder un peón. Sin embargo, el gran maestro tunisiano tenía una idea táctica en mente. Después de peón D4, torre B6, peón D por E5, torre por B2 jaque ganando un peón, rey F1 y caballo por C3 ganando un segundo peón, Slim jugó la sorprendente jugada peón E por D6. Digo sorprendente porque a primera vista sacrifica la torre blanca en la casilla D1. Sin embargo, caballo por D1 llevaría a tablas. Como pueden ver, el módulo solo da un movimiento a las negras para mantener la ventaja. Veamos por qué caballo por D1 llevaría a tablas. Ya les avanzo que no es nada fácil. Después de caballo por D1, peón D7 creando un peón pasado súper peligroso, caballo E3 jaque, rey E1, caballo por G2 jaque, rey F1, torre B1 jaque, rey E2, caballo F4 jaque, rey E3 y caballo G2 jaque, repitiendo jugadas. El rey de las blancas no puede ir a la columna D porque vendría torre B6 y tras la coronación con peón D8 igual a dama seguiría torre D6 jaque ganando la dama de vuelta. El rey blanco tampoco puede ir a la columna F porque entonces torre D1 pararía al peón pasado por detrás. Así pues, ninguno de los dos jugadores puede progresar y por tanto la partida acabaría en tablas por repetición. Karpov vio todas las complicaciones tras peón E por D6 y por este motivo eligió peón C por D6 devolviendo el segundo peón extra. Slim capturó el peón con torre por D6 y Karpov jugó torre B1 obligando al oponente a autoclavarse con caballo F1. Fíjense que el rey F2 no sería posible por caballo E4 jaque ganando la torre blanca. Una vez el caballo está pasivo en la casilla F1, Karpov llevó su rey al centro con rey F6. La partida siguió con torre D2 y peón B5 movilizando la mayoría de peones en el flanco de dama para crear un peón pasado. Después de torre C2 atacando al caballo, peón B4 defendiéndolo, rey F2, torre A1, peón E5 jaque, rey por E5, el rey de Karpov va a invadir el flanco de dama con consecuencias determinantes. De hecho, la partida acabó con caballo F3 jaque, rey E4, caballo D4 y rey D3. La posición blanca es totalmente desesperada. La torre blanca apenas se puede mover, el peón en la casilla 2 va a caer y la coronación de uno de los peones negros es inevitable. Creo que esta partida es muy didáctica, ya que Karpov fue capaz de crear pequeñas debilidades para posteriormente atacarlas con mucha eficacia. Quiero remarcar especialmente dos maniobras de Karpov. Primero, el reciclaje del caballo con caballo B8. Y segundo, la activación de la torre con peón A5 y torre A6, activándola por sexta fila. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.